Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El tiempo. Nuestro tiempo, esa especie de esencia de la vida que somos incapaces de impedir que se nos escape entre los dedos como el agua. Con cada respiración vamos agotando nuestra cuota de existencia. ¿Y mientras? Mientras contemplamos impotentes cómo la vida que conocemos se va. Como testigos mudos, asistimos a la partida de nuestros días que como viajeros anónimos desaparecen en el tren del olvido. Nos abandonan como si solamente hubiesen venido a traernos más cansancio y a reclamarnos más paciencia, para después marcharse sin apenas despedirse. Sí, amigo mío, la vida pasa inexorable e imparable por nosotros, mientras vamos aprendiendo a convivir con ella a lo largo de los años, y cuando ya la vamos conociendo, nos abandona. Así es la vida, antojadiza y difícil, independiente y en ocasiones cruel. Pero queramos o no, estamos condenados a vivirla. Sin embargo, no podemos decidir escoger una vida diferente a la que nos ha tocado vivir. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tenemos que soportar enfermedades, dolor, tristezas, pobreza, decepciones, necesidad o pérdidas? Y todo ese tipo de angustias que nos acorralan. ¿Es acaso la vida nuestra enemiga? ¿Es por consiguiente la vida su propia enemiga empeñada a hacer de sí misma algo insoportable? Tal vez, para alcanzar a tener un poco de perspectiva sobre este asunto de la dificultad que encontramos a la hora de vivir, debiéramos de alejarnos un poco, mirar el panorama desde una cierta lejanía, siempre ayuda. ¿Y hasta dónde o desde dónde poner nuestro objetivo? ¿Qué tal desde el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice el libro del Génesis, la Biblia empieza de esta manera, Génesis 1, capítulo 1. En el principio de todo, Dios creó esta tierra que conocemos y que una vez terminada esta obra de la creación, Dios creó al hombre. Génesis capítulo 2, verso 7. Dios había creado el cielo y sus hermosos amaneceres, y el hombre ya podía sentarse a deleitar sus sentidos al atardecer, contemplando la belleza de aquel mundo creado para él. Ya estaban fluyendo los ríos y sus aguas frescas y cristalinas. Y por todas partes, aquella creación rebosaba vida, hermosura y perfección. En aquel tiempo, todo el trabajo impuesto por Dios al hombre había sido labrar y cuidar de aquel jardín del Edén en el que Dios lo había instalado. El hombre no tenía que enfrentar enfermedades o dolor, y el pecado aún no había entrado en el corazón del hombre. Por lo que ni traiciones, ni rivalidades, ni envidias, ni manipulaciones acechaban al hombre en su entorno. El hombre vivía en la inocencia de no conocer el bien o el mal, pues aún no había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Tan solo había habido un requerimiento por parte de Dios al hombre. Solamente una cosa le fue prohibida al hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Libro del Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. Así estaban las cosas. El hombre había sido creado y ninguna sombra de muerte, de enfermedad o de dolor amenazaba al hombre. Pero el hombre estaba solo, por lo que Dios le dio una compañera con la que compartir aquella creación. Dios le dio a la mujer. El hombre y su nueva compañera compartían el Edén. Cada cual cumplía su propósito y enfrentaba su responsabilidad con fidelidad. El hombre cuidaba de su mujer mientras ella, como ayuda idónea, cumplimentaba perfectamente allá donde su esposo no alcanzaba. Nada hacía presagiar las dificultades y angustias que los esperaban. Hasta entonces, lo que era bueno o malo para ellos era una cuestión que estaba en las manos de Dios. Pero, sí, surgió un pero. Pero llegó el día en que la tentación apareció ante sus vidas. Eva, la esposa de quien el hombre debía de cuidar, aquella sobre quien tenía una responsabilidad, estaba sola. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba siendo tentada? Eludir nuestras responsabilidades siempre trae nefastas consecuencias que se prolongarán por el resto de nuestras vidas. Y no solo esto, siempre que eludimos nuestra responsabilidad, hay alguien más que acaba pagando las consecuencias de nuestra negligencia. Eva fue tentada y fue ante Adán y le ofreció el fruto de aquel árbol del que Dios le había dicho explícitamente a él que no comiesen. ¿Qué sucedió? Todos sabemos cómo acabó aquello. Ambos comieron. Los dos decidieron que de ahí en adelante iban a ser ellos quienes decidiesen qué sería lo bueno y lo malo para con sus vidas. A partir de ese momento murieron a la condición de inocencia en la que fueron creados y comenzaron una nueva vida marcada por la culpabilidad, la rebeldía y las consecuencias venidas de su desobediencia. Fin de la primera parte. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.